Es necesario darle forma, es necesario darle estructura a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, en este caso, los consejos productivos para el servicio, para el buen servicio eléctrico. Es necesario construir un tejido en cada territorio de esta organización de consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que tiene una ley constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos que conocer esa ley, manejar la ley, discutir la ley con los compañeros y compañeras en cada una de las plantas, en cada uno de los servicios que ustedes prestan. Estructurar el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, que cada territorio se organice, los CPT, para que creen un gran tejido y todos los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional se sumen a esa fuerza trabajadora. Un sistema de alerta temprana, que lleguen aquí a los gerentes generales la información en tiempo real para resolver algún tema vital que vulnera la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Tenemos una amenaza económica, tenemos una amenaza social, y ahí entramos nosotros. La vulnerabilidad de los servicios públicos. Porque tenemos una dependencia tecnológica del 100%. En la hidrología, el agua, en el transporte, en la basura, en el sistema eléctrico, porque esto es una guerra. Estamos enfrentados a una guerra multiforme. Tenemos que organizar los CPT en el territorio. Que la próxima reunión en 2 meses que hagamos ya no sean 69 CPT, sino sean cientos de CPT. Debatir aquí un conjunto de iniciativas, ideas, y lo ubicamos por regiones para que también surjan ideas regionales de mejoramiento. Nosotros hemos desarrollado un conjunto de planes y mejoras del sistema para ir estabilizando. Hemos avanzado en todos los proyectos de generación de todo el país y estamos trabajando con la colocación de las líneas de 230. Por primera vez en mucho tiempo, tenemos las 2 unidades de la Vueltosa arriba. Por primera vez, en medio de un bloqueo, y tenemos las 2 unidades a Gatón arriba también. Necesitamos que ustedes motiven a la gente abajo, organicen la fuerza trabajadora, sean vigilantes, ojos y oídos del sistema, al amor que debemos tener por el Sistema Eléctrico Nacional, que es nuestra vida. Que ustedes aquí se formaron, y muchos de ustedes tienen 15, 10, 20, 25, 30, 40 años. Este encuentro tiene que salir un conjunto de ideas. Y yo a mi nivel he coordinado las acciones que sean necesarias para seguir avanzando en todas las áreas que sean necesarias en la estabilización, confiabilidad del sistema, pero también el bienestar social de la fuerza trabajadora. Tenemos que renovar y reconvocar el sentido de pertenencia de esta noble institución. Tenemos que trabajar en un plan nacional del Sistema Eléctrico Nacional a 5 años. Hemos instalado más de 57 mil luminarias y seguimos instalando. Hemos entregado más de 1,5 millones de bombillos. Los mismos trabajadores de Corpoelé, de los talleres,
de Chacao han recuperado más de 1000 vehículos. Más de 1000 vehículos. Y recuperamos 6 maestranzas. 37 ambulancias recuperamos. Hay talleres en transformador que tienen todos los implementos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, recuperar los transformadores. Y los mismos trabajadores, ya reensamblamos o recuperamos 1.500 transformadores que estamos repartiendo a los estados. Avanzar dentro de la adversidad. Esa es la tarea. Entonces, ese es nuestro mensaje, señores, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Y sepan ustedes y lleven este mensaje a sus compañeros de trabajo, que yo, mientras esté en este cargo, voy a ser un defensor a ultranza de la fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional.